Muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal FAPE Gaming con un poquito de Rally Sim Racing y Trucking en tu casa. Bienvenidos a American Truck Simulator. Estamos hoy con un nuevo camión Mack Titan de Heavy Duty Custom Modding. Links en la descripción para conseguir este camión Mack Titan. Ustedes saben que a mí me encantan los camiones Mack, cual tenemos una serie completa del camión Mack Fiction, creado por Borman Performance. Aquí le está saliendo la lista de reproducción completo. Llevamos alrededor de casi 20 live haciendo ese camión. Nuevamente queríamos traer una comparación aquí con este nuevo camión Mack Titan. Excelente camión de trabajo aquí en Puerto Rico. Camión bestia de Alar. Me encanta la parrilla de frente. Es muy icono de este camión, está muy bien. Tiene varias selecciones de bumper, lo vamos a estar viendo ahora. Otra cosa que me gustó mucho fue la parte de los filtros, se ve muy bien. Tiene muchas cosas de Mack Anthem, puedo decir. Estos espejos son exactamente casi los mismos de Mack Anthem, igual que el interior, como ustedes pueden ver. Obviamente con algunas otras modificaciones. Transmisión automática, pueden ver ahí en el dash. Guía de Mack Anthem, varias cositas iconas de los Mack, ¿verdad? No sé si el camión en la vida real sea así. Algo que sí me llamó la atención mucho fue el rack de herramientas en la parte de atrás del camión, el cual contiene también tres cabinas, la day cab, la sleeper flap top y otra es la flap top, que es esta, y la sleeper, debo decir. Tiene varios racks en la parte de atrás, lo cual se ve muy bien. No sé cuánto tiempo lleva este modder en circulación, pero se ve bastante bien. Me gusta mucho el camión. Por eso decidimos adquirirlo y traerlos aquí en el canal. Y obviamente me encanta esta parte que se ve desde acá, donde podemos ver lo largo del camión, lo bestia de este camión. Tiene un chasis largo también. Así que vamos a presentarlo rapidito por aquí. Vamos a traerlo, compramos en Mack, marcas con modificaciones, y aquí le va a aparecer el Mack Titan versión Daycap. Vamos a poner la camarita, yo creo que ahí mismo la vamos a dejar. Las opciones de cabina no están aquí, están en los accesorios. Lo vamos a mostrar ya mismo. Le voy a mostrar los chasis. Voy a cerrar esta parte para que se pueda ver mejor. Es el chasis 6x4, 186 galones, de 234 galones. Es medium, que es chasis largo. Se ve muy, 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 muy bien ese camión. Chasis 8x6 long pickup, tiene el 8x6 short. Nosotros estamos llevando, yo creo que el short, estamos llevando el long. Obviamente sería súper, súper largo acomodar con el vagón que tenemos ahora mismo. Serie de motores de paquete de sonido de Crash Bomb. Obviamente añadir la compatibilidad, video que le está saliendo arriba ahora mismo en una tarjetita, si quieres ver ese tutorial para añadir compatibilidad. Como mencioné anteriormente, dos clases de, obviamente el uno beige o el tan, el gris de los interiores. Tampoco tiene skin. Yo vi el Open Default, tiene varios skins para añadirle, no sé por qué no están saliendo aquí. Cualquier cosita, pues se los dejaré en la descripción. Cualquier cosita, si puedo añadir skin o editarlos. ¿Okay? Colores a editar: metálico y el normal. Vamos a los accesorios rapidito. Varias selecciones de parrilla, obviamente con el box shield, con el perrito en plata y con el perrito en dorado o sin él. Tenemos aquí tres custom bumpers. Tenemos ese que estamos llevando ahora mismo y otro más retirado con parrilla en aluminio.
Debería haberlo cerrado aquí un poco para que aquí. Añadirle dos o tres nódulos al costado. Unas buenas cositas. Compatibilidad con la asesoría de banderines. Los focos son los. ¿Qué más le puedo decir? Tres opciones: Tone Shield, la pintable. Las otras tres son cromadas. Esta es custom. Y obviamente, esta es la del Mac Ante. También 5 nódulos para luces, 3 nódulos para bocinas, compatibilidad con los estroboscópicos de fábrica, 4 opciones de espejos retrovisores pintables, lo que estamos llevando ahora mismo, y el cromado completo. La barandilla la podemos pintar. Tenemos varios escapes. Estos son los racks. Vamos a presentar aquí para que los puedan ver. Pero uno es el rack que estamos llevando ahora y tiene otros más retirados que obviamente son con las otras cabinas adicionales. ¿Okay? Opciones de cabina posterior, las barandillas de atrás. Por aquí es un poco difícil con el guía. Tiene los espejos. Las cerraduras. Rack, los sleeper, aquí vamos a entonces a incluir las cabinas, esta es la flat top y esta es la sleeper, como pueden estar viendo. Las cabinas, me parece mucho la de Manhattan, a Coleman. Las opciones de exhaust, unas para las cabinas que obviamente traen este stack con un cover. Tapa obviamente la parte de la cabina. Ya las otras opciones interfieren con esta opción. Podría haberle puesto un conflicto ahí. Podemos deducir que en el futuro seguirá escapes aquí. Todas las opciones de escapes. Obviamente. Guardafangos. Opciones pintables también. Cromados. Nada del otro mundo. Bien sencillo. Las mismas opciones de originales de compatibilidad para el Mac Anten. Interiores. Bien sencillo también. Obviamente no tiene nada acerca de solamente estos dos puntos nódulos para colocar los accesorios de compatibilidad. No tiene otros guías, solamente tiene estos tres guías. No tiene opciones de dar palanca de cambios y añadirlo. Esperemos que en el futuro lo haga. Y casi nada más. Vamos a caer dentro de esta bestia. Vemos el micrófono un poquito por acá. Vamos a bajar las ventanillas. Sonido de motor de Chris Bond 4.2. Links en la descripción para conseguir estos sonidos. Y queremos también recordarte que estamos en convoy todos los sábados. Parece que al momento de tú estar viendo este video, vamos a estar en vivo. Así que chequéate donde están abajo en la descripción todos los mods para que te puedas unir. Hacemos convoy con un mod de Steam. Y el paquete de sonidos que estamos usando hoy mismo. Esta carguita que tenemos aquí en Seattle estamos. A ver. A dar paso.
camión que se ve muy bien alto. Lo puedes subir completo y se ve muy bien. Camión bestia. Tanta camión. Pincelada la sombra falsa, pero de lo demás está muy bien. Dame Dios, papá. Hermosa vista aquí con el bote que está pasando por ahí. Qué bueno, qué bueno. American Truck Simulator cada vez está mejor.
aquí, vamos a coger todo el camino, papá. Ustedes no pueden virar. Helen. Voy a tirar por aquí, ¿verdad? Casi seguro. Así. Los chavitos del lado de acá, un pegadito. Gente, papi, la necesita de guía también. Vámonos. Bueno, gente, y hasta aquí el video de el nuevo Mack Titan de Heavy Duty Custom Modding. Links en la descripción de su página de Facebook. Lo pueden adquirir este camión. Tiran un mensaje y obviamente le va a dar un link de donaciones al momento para adquirir este camión. Está en la fase de inicio, ¿verdad? Este camión le falta un poquito de más accesorios. Y dos o tres cositas más que hay que arreglarle, cositas que se las vamos a dejar saber para que obviamente este model pueda echar para adelante su camión, pueda ganarse algunos chavitos, ¿verdad? Haciendo este juego
lucir al 200%. Links en la descripción también de la página oficial de Instant Gaming y de Bormas Performance para adquirir tus camiones Western Star y el Mac Pinnacle o Mac Vision. También se encuentra el link de la página oficial de Instant Gaming para adquirir American Truck Simulator o Euro Truck Simulator. Si no lo has adquirido, por favor, dan a 4 y pico. Lo tienes, se lo puedes comprar a un amigo que está a punto de entrar a este mundo. De esa manera ayudas al canal indirectamente, pero la mejor manera de ayudar al canal es suscribiéndote, dándole like y compartiendo estos videos para que esta experiencia le llegue a más gente que está a punto de entrar a este fascinante mundo de American y Euro Truck Simulator. Y nada más, nos veremos en el próximo video tutorial. No sin antes decirte lo más importante, dale a la campanita para que estés notificado de futuros videos que vayan a venir tanto de rally como de sim racing y trucking aquí en Fast Pick Gaming. Mi nombre es Pedro Alvarado, como siempre, buen fin de semana. Chequeamos, gente. Gracias por estar ahí. Se les quiere. ¡Vemos!